Hola, bienvenidos a un video más y por acá les doy el tour de mi casa porque ya quedó. Gracias a Dios ya se terminó lo que era lo del piso. Y pues ahí es, así es como quedó. Miren, así quedó. Les voy a dar un tour por toda la casa, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo quedó. Ya se terminó, este es el corredor y pues ya tiene piso. Gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a Wilder y a todas las personas que me han estado apoyando, viendo los videos, pues se logró. Gracias a todas esas personas de buen corazón y igual las que lo hacen solo para criticarme, pues igual gracias. Porque aunque sea para criticarme, pues me están ayudando, me están apoyando. Y yo les agradezco bastante. Así es como quedó acá. El zócalo es del piso que está adentro. Casi no se ve, es parecido, es bastante parecido el piso de adentro con este de afuera. Ahorita está sucio porque hace poco terminaron, más que todo ayer, terminaron de instalar el piso y como no tengo la bomba, todavía no tengo agua así para sacar bastante para lavar el piso. Igual las ventanas están bien sucias. También las voy a lavar o las voy a limpiar, a ver cómo, pero todavía me falta. Ya, lo único que he hecho, pues, ordenar un poquito las cosas y barrer. Eso fue lo que hice, barrer y ordenar las cosas porque la verdad estaba bien desordenada. Pero ahorita no está al 100, pero sí ya ordené un poco. Por eso les quiero dar el tour a ustedes de acá. Para que vayan viendo cómo quedó. Cómo quedó ya la casita. Gracias a Dios, ¿verdad? Y a ustedes por el gran apoyo. Se va logrando poco a poco. Ahorita vamos a ir adentro. Les voy a ir mostrando poco a poco. Como les digo, no está al 100 limpio, pero la mayor parte pues ya la limpié y pues miren, así quedó todo acá. Creo que ya les había mostrado, pero lo que tanto estaban esperando era lo del desayunador y pues eso ya está también, ya está listo. Miren qué lindo quedó, a mí me encanta cómo quedó, yo así lo quise. Ese azulejo escogí, este es blanco, pero se mira como que brillara un poquito, se miran como unos puntitos. Ese me gustó, como el piso es gris, pues eso lo pedí en blanco, porque la verdad el blanco me encanta, es muy bonito, se ensucia. Bueno, el piso este, pues se limpia rápido. Ahora las paredes sí. Ya se volvieron a ensuciar y hay que pintarlas y todo eso, pero con cualquier cosita, pues luego se ve lo sucio. Pero a mí me encanta lo blanco, quedó muy lindo. A mí me gustó bastante cómo quedó. No sé qué van a opinar ahí las personas, ¿verdad? Vamos a prender la luz. Creo que así se ve un poquito más. No sé qué van a opinar o qué van a decir, ¿verdad? Pero miren, ahora sí. Ya está todo listo. Miren qué bonito quedó todo por acá. Y para allá. Así es como quedó. Acá, como se le echó la misma sisa del piso, pues quedó gris. Quedó más gris. Entonces yo lo que estoy pensando es pintarlo, pero no sé cómo se ve mejor. Si blanco, pues igual aquí faltan otras pasadas, ¿verdad? Para que quede bien blanco. O lo dejo así. No sé, ahorita como apenas lo colocaron, pues estoy viendo cómo se ve mejor, cómo queda mejor y todo, ¿verdad? Y pues mis plantitas por el momento acá las tengo, las que no ocupieron allá en el mueblecito. Ya las tengo acá y ya están creciendo. Miren qué hermosas están, también lindas. Esta es nueva, una mi prima me la regaló. Esta también es nueva. Me regaló otra. Ajá, ya está. Es la que está en el traste cuadrado. Ese ve. Esa es.
Ella me la regaló, la fui a visitar, fuimos un día ya con mi hermanito, iba a decir con mi nene, con Jeffrey, y pues nos regaló, me regaló más que todas esas flores. Y miren, por acá todavía, como les digo, esto está reciente y por eso está mero desordenado. Ordené lo más que pude, pero igual, las cosas pues todavía faltan donde colocarlas, miren ahí. Ahí dejé unas cosas y miren cómo quedó ahí adentro. A los lados no se le colocó el cerámico, digamos. Es del mismo de acá abajo, pero como sobró ese poquito, pues se le colocó. Ahora a los lados no tiene nada, solo es abajo. Pero yo siento que lo más importante es abajo. Ay, ni le iba a poner, pero como sobró, pues le dije al don que me hiciera favor de colocarle ahí. Porque por cualquier cosa, ¿verdad? Uno arrastra un traste, pues así como estaba, pues puede que se raspe y todo eso. En cambio, ahí ya no. Y acá tengo otras cosas que he comprado que despuesito se las voy a mostrar. Igual acabé. Así es como quedó. No hemos destapado la refri ni la estufa porque la estufa todavía no tiene colocada la manguera. Compré otra manguera porque supuestamente esa manguerita venía con el cilindro que había comprado. Pero muy cortita la manguera, entonces compré otra. Compré todo lo necesario, pero no se ha colocado. El cilindro sí ya lo compré, ya no, pues ya el gas, porque el cilindro nuevo, pues se lo llevaron y dejaron ese viejito, pero ya tiene gas. Y esto es lo que sobró de pega, vamos, Pegamix PSP y dos bolsitas de sisa, para sisa más que toda esa mezcla. Y por acá están mis flores, miren, mis siembritas muy lindas, a mí me encantan, yo estoy contenta con mis. Esta es la otra que me regaló mi prima, esa da florecitas amarillas. Y ahí van. Ahí voy a ver dónde definitivamente voy a colocar esa cosita con las macetitas. Y por acá tengo mis cosas. Ya saben que pues a mí me gusta la decoración y todo. Y hace poco me sirvió para el cumpleaños de Claudia. Y pues acá lo tengo porque todavía no le he encontrado lugar. Pero poco a poco entonces voy a ir arreglando todo. Y por acá, miren. Por acá como está. Miren qué bonito quedó. El lavamanos sí ya lo lavé. Está limpio todo. Miren mi espejo. Por acá ando yo. Miren qué bonito quedó. A mí me encanta este espejo. Me encantó porque es redondo y tiene luces. Así es como quedó. Quedó muy bonito. Ahorita les muestro el cuarto de mi nene hermoso. El mío, bueno, les voy a dar una media enseñadita porque el mío está hecho un desastre. No he terminado de arreglarlo. Solo desocupé la sala, que aquí había muchas cosas. Estaba el mueblecito del nene y había otras cosas por acá en la sala. Pero esta sí la desocupé. Me falta la cocina y mi cuarto. Solo estas dos me faltan y el cuarto del nene pues ya lo arreglé. Miren, está hecho un desastre y tengo algunas cosas que luego las estaré mostrando y todo. Pero por el momento no porque está todo sucio. Ahora acá en el cuarto del nene pues ya lo arreglé, lo dejé bien bonito, ya limpié, barrí, trapié y todo. Y le coloqué sus juguetes acá. No lo traje porque igual estoy limpiando, entonces él se anda atravesando y todo eso, entonces mejor no lo traje. Miren, qué bonito quedó. Le agregué esta otra cosita, otra división le puse ahí porque siento que ahí tiene más espacio, ¿verdad? Abajo sí quedó bien lleno, acá solo enfrente, igual arriba, pero ya quedó mejor. Con más espacio y encima pues acá están sus hombre araña, creo que es Flash, no sé quién es, pero ahí se los coloqué, ahí están, y acá están sus crayones, lapiceros, su marcador, están sus libros, su libro Victoria, su cuaderno para pintar, dibujar y el otro cuaderno de Cocolín.
Y acá así se lo deje para que pues solo lo agarre y no esté alborotando todo. Aunque por el momento está bien bonito todo, ¿verdad? Pero ya después vamos a ver cómo va a tener. Pero la cosa es que ponga sus cosas ahí y que no me las ande jalando para la sala o para mi cuarto. Por eso le dejé su cuarto para que él pueda jugar acá. Y pues acá sí que mire qué hace con su cuarto, pero tal vez si van a haber algunos juguetes en la sala o hasta en la cocina, si es posible. Y en mi cuarto, pero la mayoría pues tiene que estar acá, en su cuarto. Y miren, ahí coloqué la camita porque igual él a veces está jugando o se sienta a comer o quiere estar acostado, no sé, ahí puede estar. Le coloqué los dos colchones porque para qué iba a ponerlo tanto, tanto espacio si solo él y yo estamos acá, pues. Ahí nos ponemos a jugar y todo. Y le coloqué la alfombra acá abajo para que no pase tanto el frío. Igual ya tenemos nuestra cama, pero como él quiere jugar a veces hasta en el puro piso se tira, pero yo le digo que mejor en la cama. Es mucho mejor en ese colchoncito más que todo. Y pues eso es todo. Espero que les guste. Miren, poco a poco se va mejorando cada vez más. Gracias a Dios y a todas las personas que siempre están apoyándonos. Saludos y bendiciones para todos. Y nos vemos en un siguiente video, ya cuando estemos destapando la refri y la estufa.